oportunidad que cuando hay un alto nivel de morosidad y problemas con pago de retiro se afecta a una buena administración, pero en este caso en realidad uno se pregunta qué está sucediendo, y otra de las alternativas como el catastro, poder hacer censo, sí, hacer que la misma población forme parte de ese trabajo, son alternativas importantes. Escuchamos ahora al candidato por Somos Perú, Ricardo Morales. Bueno, en ese tema vamos a revisar estos tributos mal pagados, pero también vamos a buscar una solución al problema. Y la solución al problema es la construcción de pistas y veredas en la zona. Porque no es posible que en algunos lugares de hace más de 40 años, zonas como Chupitanta, Cerro Candela, Pan de Azúcar, Vía y Solina, todavía ellos salgan y paguen por un tributo de lo que no tienen, digamos. No tienen pistas, no tienen veredas, y nosotros vamos a utilizar el 100% de los recursos que nos transfiere el gobierno central para utilizarlo en este tipo de obra que necesita toda la población y no devolverlo como lo vienen haciendo durante esta gestión. Vamos a implementar también e impulsar las habilitaciones urbanas, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para lograr el saneamiento físico legal en todo el distrito. También vamos a completar la titulación, vamos a construir parques, vamos a poner verde el distrito, vamos también a construir la defensa ribereña de la zona del río Chillón con la construcción de espigones en la zona de San Diego, que es un problema que nosotros tenemos siempre, todos los años, en verano, ¿no?, con la crecida del río. Y también vamos a gestionar la luz definitiva en los lugares que todavía carecen de la luz. Y también vamos a gestionar y vamos a seguir impulsando para que en las zonas carentes de agua ya tengan este servicio. Gracias entonces por...